protagonista de esta rompida. Cuéntanos lo primero, ¿cómo te has sentido, Fernando? Pues estoy todavía colocando la sensación, la emoción, estoy todavía un poco nubilado, ¿no? Colocando todo lo que he sentido, lo que he vivido, que es maravilloso. Todavía suenan ahí los tambores, pero es algo que hay que vivirlo en primera persona, ¿no? Por mucho que te expliquen y por mucho que te digan, estas cosas hay que vivirlas en primera persona y muy emocionado. Tenía muchísimas ganas desde que estuve aquí hace 3 años recogiendo el premio al mejor actor en el Festival de Cine. Ya tenía mucha curiosidad por vivirlo y el alcalde me dijo, José Ramón me dijo que sí me gustaría ser el invitado de honor, le dije que me encantaría, me tomó la palabra y aquí estoy. Y si Fernando Tejero ha sido el protagonista por su personalidad, también, sobre todo, el protagonista de hoy ha sido Carlos Callejero, que es Calandino casi. Y bueno, que ha roto la hora. ¿Cómo te has sentido, Carlos? Cuéntame. Ay, pues muy orgulloso. Yo soy muy emocionado. Ha contado contigo la cofradía de la que formas parte como familia fundadora, el Cristo Crucificado, y eso supongo que todavía pues es más importante. Hombre, no cabe duda de que es un honor, entre todos que hayan pensado en ti. Cuéntame qué te ha parecido compartir este momento con Emilio, de Aquí no hay quien viva. Pues es inexplicable, tener un personaje de su fama y su categoría al lado, pues no lo puedes demostrar. Este año, alcalde. Yo creo que la buena climatología, la temperatura tan buena que hay este año, pues ha hecho que todavía hayan venido más visitantes y creo que incluso que hayan salido más tambores y bombos. En fin, son unos momentos donde se agolpan un montón de emociones, responsabilidad, alegría, ilusión, pasión. Es muy difícil poder romperla ahora ya todos al unísono en Calanda porque hay gente en la Plaza San Miguel. Hay gente en la Plaza de la Olla, la gente no ve lo que está pasando en la plaza, pero ya digo, al final, pues eso son sentimientos que se te agolpan en la cabeza y que año tras año, aunque parezca increíble, son momentos únicos que volvemos a vivir con la misma intensidad. Y además este año, como eso, después de unos cuantos años donde la lluvia ha querido hacer acto de presencia, pues al final tenemos un año con sol, con mucha luz y con que la gente va a disfrutar.